Hoy tenemos un decorado muy bonito. ¿Os habéis fijado qué decoración más bonita? Bueno, pues este espacio es de Dair Decoración, de esta empresa que son ya muchos años, tiene mucha solera. Y justamente donde nos encontramos se iba a inaugurar justamente cuando la pandemia, cuando dijeron que ya, que había que cerrar, que todos en casa. Y fijaros, pues ha quedado así, tal cual, a la espera de inaugurar, que espero que se inaugure pronto. Bueno, la verdad es que es muy bonito y hay que animar a la gente, pues, a que consuma productos de aquí, de la tierra, que hay muchos empresarios que lo han hecho muy bien durante muchos años, han pasado por muchas crisis, por muchas cosas en su vida, y hay que también ayudarlo. Y hoy queremos estar aquí también para ver cómo lo han llevado todos estos meses y cómo ven esta nueva etapa. Y bueno, igual incluso también nos dé unos consejos, dado que ya tienen mucha experiencia de muchos tipos. Muy buenos días, señor Fernando Guerrero, que nos alegra mucho de volvernos a reencontrar ahora que podemos. ¿Cómo estás? Pues bien, gracias a Dios. Buenos días, amigos. Estamos, pues, como todo el mundo, pues, un poco a la expectativa de ver lo que hay. Y bueno, de salud bien, que es lo más importante en este momento. Se dice que muchas personas han pasado mal mentalmente, ¿no? Porque no solamente ha sido la economía, que ha visto cómo ha bajado. Y no sé si algún día ve usted que se podrá recuperar, ¿eh? O es como un bulo, ¿no? Que siempre se dice, no vamos a recuperar. ¿Cree usted en la recuperación? La recuperación es lógica, porque entonces el mundo no existiría. La recuperación es lógica porque somos humanos, porque tenemos que seguir adelante, porque tenemos que seguir trabajando. Y porque la vida no se para, lamentablemente, hay desgracia. Esta era inimaginable, creo, para todo el mundo. A veces yo digo que si pudiésemos hacer una película de ciencia ficción, pero bueno, la recuperación y quien no tiene. Lamentablemente, algunos lo pasaremos peor que otros. Pero bueno, la recuperación es lógica. Nuestra empresa, que el día 1 de abril he cumplido 46 años al frente de mi empresa, que bueno, después de pasar tres crisis, más la peor que me tocó pasar últimamente, como a cinco o seis personas más, fue el soterramiento de San Pedro, que me pilló con la carretera cortada y me hizo trasladarme todo el negocio aquí, con unas pérdidas horribles, ¿no?, para esta empresa, que las venimos arrastrando. Y bueno, nadie nos ayudó en ningún momento, ni ayuntamiento, ni gobierno, ni nadie. Y esta, pues no, tampoco nos va a ayudar a nadie, porque aquí o eres solvente o el banco no te va a dar nada. Todo esto es un bulo de que te dan, pues hay muchas personas que no le van a dar ni 1.000 euros cuando necesitan 10.000 para poder salir adelante. Y los ha pillado ahora, pues como bien decías, con una inauguración. Pues hombre, el nuevo reto es incorporar la marca K Internacional a nuestra empresa, que bueno, pues también es una firma importantísima a nivel nacional. Y el día 1, pues queríamos celebrar el 46 aniversario de la empresa, inaugurando este nuevo sector o este nuevo departamento que nos hacía mucha ilusión de llevar con la empresa Jover aquí en San Pedro, ¿no? Y bueno, pues no hemos quedado ahí con la miel en los labios, pero bueno, gracias a Dios volveremos a la normalidad dentro de un par de meses, que el turismo volverá y que tendremos la opción de seguir, pues, amueblando nuestras casas para nuestros clientes y demás, ¿no? Y a nivel local, pues vamos haciendo lo que podemos con el turismo residencial, que afortunadamente tenemos muchísimo turismo residencial, y esta zona vamos a salir adelante muchísimo antes que muchas partes de España. Ya en la crisis del 92 y la de 2008 se vio que el interior sufre mucho más que las costas, ¿no? Pero en fin, dado que el turismo no puede venir, los clientes, pues son muchísimas casas que se han quedado. Nosotros teníamos varios clientes que venían en el mes de marzo y algunos ya no vienen hasta el año que viene. Y esa es una realidad, por muchos ánimos que nos quieran dar, la realidad está ahí. Pero bueno, poco a poco seguiremos e iremos hacia adelante. Claro, eso sí es cierto, ¿no?, que muchos extranjeros se marcharon cuando vieron cómo se presentaba la situación, que su mismo gobierno les reclamó que se fueran a sus países, ¿no?, le aconsejó, diríamos, que se fuese. Pero bueno, que vendrán cuando vean que esto ya, pues, ha pasado, que está pasando, y que vendrán, ¿no? Yo no sé, hay empresas, Fernando,
que me comentan de que han digitalizado mucho su empresa. Usted ya la tenía casi digitalizada, ¿no? Yo creo que vosotros también, esta empresa con los años que lleváis, ¿no?, también teníais por internet, teníais este aspecto ya puesto en marcha o vais a incorporarlo. ¿Cómo va a ser esta etapa, Fernando, desde este punto de vista de trabajo? Bueno, veníamos luchando. Lógicamente, el mundo de cuando amueblas una casa o cuando pones una cortina a un cliente, un tejido se necesita de ver, se necesita de tocar. Un mueble, el cliente necesita sentarse en una silla como está usted ahora mismo. Entonces, es bastante difícil. La digitalización, nosotros en nuestra página web, pues esperamos, ahora mismo estábamos desde hace el proceso de quizás un año hasta ahora, pues incorporando a la venta online y tal. Pero sigue siendo un cliente minoritario cuando estamos en nuestro sector y con los artículos que tocamos, que son de media alta calidad. Entonces, esto el cliente necesita verlo y plasmarlo en un buen proyecto. Lógicamente, estar digitalizado sí, pero puedes estar viendo los trabajos que hacemos, viendo cuatro cosas, pero más es presencial, más presencial que digital. Bueno, ya que esto estaba para inaugurarse con todo preparado, ¿qué le parece si también pues hacemos un recorrido mental, que ya usted se acuerda de todos los detalles que tiene aquí, de lo que se lleva, de los estilos, de consejos de cómo decorar un espacio, sea más grande o más pequeño, qué tejido? Veo mucho lo oriental, ¿no? Quizás se lleva, está más en auge lo oriental. En este mundo de aquí, de la costa, y en alguna vez lo he dicho, es que es tan diverso el público que existe, que cuando decimos existe desde el contemporáneo hasta ahora, está el oriental, sí, desde luego que sí, pero también puedes mezclar. O sea, nosotros ahora mismo tenemos un cliente que nos está demandando las cosas más clásicas que te puedas soñar que se hacían hace 20 años atrás, porque es que nunca sabes quién te va a entrar por la puerta. No es lo mismo que venga un nórdico a que te venga, pues yo qué sé, alguien más latino, más del sur, un italiano, o a que te venga un francés, o te viene un inglés, o te viene un galés. Es que vienen con sus gustos. Nosotros, claro, que tratamos, yo siempre he tratado de plasmar un poco el sur, nuestra luz, nuestra calidez, nuestras cosas. Pero lógicamente cada cliente, yo cuando dice, está de moda, pues mire usted, está de moda los colores lisos, pues tenemos ahora mismo las flores que están viniendo con muchísima fuerza. Pero después te llega el cliente y dice, yo lo quiero todo liso, pues todo tal, o sea, es que no se sabe qué cliente te entra. Últimamente, pues el público, si no estamos hablando del holandés, del belga, que es el que más está demandando ese apartamento del medio millón de euros, y todo, pues ahí todo es muy, muy clarito, todo muy blanco, todo muy diáfano, todo muy contemporáneo. Pero, sin embargo, nosotros no podemos tener un estilo definido, es imposible, uh-huh, porque entonces rechazaríamos a muchos clientes. Entonces, como nuestra tienda tiene varios estilos, y no hay un estilo definido, yo creo que nadie, ningún interiorista, que yo no lo soy, yo soy tapicero, pero con experiencia, ¿no? Entonces, nadie en la costa, por muy buen interiorista que haya, puede decir que haya un estilo definido. Quizás cada interiorista lleva su propio estilo y lo plasma en sus clientes. Eso sí es cierto, pero como estilo, no encuentro yo un estilo definido, porque no podemos centrarnos en ninguno de ellos, ya que cada día tendrá un cliente demandando algo distinto. Fernando, también ahora estamos muy concienciados, también muchas veces ya con demasía, ¿no?, a lo que es la higiene, que ya hemos visto en las casas cómo se ha desinfectado todo con lejía, bueno, se ha limpiado todos los días, a veces varias veces, ya es como un poquito excesivo, ¿no? ¿Lo ve usted también en la hora de elegir tejido que sea a lo mejor pues más lavable, que sean pues más higiénico? No sé, ¿ha visto usted eso en su clientela, algo que le han demandado también, el tema de tejido que sea más lavable, más higiénico? Pues cara a una casa particular no, esto está más enfocado pues quizás a un hotel, pero ya existía en el mercado ese tipo de tela desde hace mucho tiempo, con lo cual hoy en día lo que más están demandando los clientes es lo que siempre se ha llevado, que es la pulcritud y la limpieza, pero eso es como la casa de nuestras madres y nuestras abuelas, o sea, o han estado limpias o estaban limpias, ¿eh? Con lo cual, materiales especiales,
pues yo puedo decirle que tenemos desde hace muchos años materiales sanitarios muy especiales y específicos, desde para un geriátrico, especiales para hospitales, oficinas, todo está hecho y fabricado. Claro, hay el oportunismo de tratar de meter un material en el mercado ahora mismo, bien, pero que los materiales existían. Lo que necesita es la cultura de la persona que te demande ese producto, que sepa qué es lo que quiere, y en el caso de un hotel, lo que quiere ofrecer a su cliente, y en caso de una casa particular, pues no tiene por qué tener esos materiales. Hay materiales para la intemperie, entonces hay materiales para la terraza, pero hay materiales para la intemperie, que los puedes echar a la piscina, los puedes dejar que estén en la calle, y eso existe en el mercado con unas telas que nunca sabrás si son de interior o son de exterior, pero que eso ya existía. Otra cosa que también hemos echado de menos, Fernando, y a usted también, porque no hemos podido ir a ninguna feria de esta de, bueno, pues que se presentan los productos, hemos coincidido en algunas de ellas. No sé si este sector se va a recuperar, si ya tiene usted conocimiento de que, bueno, pues se va a volver a abrir este tipo de ferias, de muestras, en la cual, bueno, pues se reúnen empresarios y es también una puerta abierta a ofertas, ¿no?, y demanda. ¿Cómo lo ve usted? ¿Piensa que se va a volver a tener en breve? De momento creo que todas las que conozco a nivel de la zona o en Málaga están prácticamente anuladas todas, tiene todos los eventos. Pero lógicamente el próximo año tiene que haber otra vez. Nosotros la última que hemos estado fue en Málaga, cuando se hizo la de hosteles, y ahí hemos estado desde ahí en adelante, todas hasta la de diseño este año en Marbella, creo que ya está anulada también, ¿no? Porque, claro, lo requiere la circunstancia, no es por otra cosa. Y después por la demanda de que no creo que haya, el sector de la hostelería va a estar muy, muy, muy tocado, porque, claro, cerrar estos hoteles que han perdido la Semana Santa, la hostelería ha perdido muchísimo. Y, lógicamente, no todo el mundo estará dispuesto a asistir a la feria, porque la feria cuando expones es para darte a conocer, no pretendes vender nada, darte a conocer. Pero que yo creo que no habrá. La demanda de producto va a estar un poco parada durante un año al menos en el sector de la hostelería, ¿no? Pero en fin, ¿ha pensado usted poco a poco durante este tiempo en un plan B, en una estrategia? ¿Ha tenido tiempo pues de pensar o hablar con profesionales? Bueno, que usted lo es, porque son muchos años de experiencia, ha pasado por muchas cosas y la ha superado, ¿no? ¿Cómo lo ve? ¿Si realmente hay una estrategia para afrontar el futuro? Pues la estrategia ni más ni menos que la que cada uno llevamos desde que somos emprendedores, ¿no? La única estrategia que vale aquí, pues seguir adelante, tratar de, hombre, estrategia. Si estamos haciendo un esfuerzo, por ejemplo, de incorporar la tienda acá internacional y de montar un piso piloto dentro de nuestra tienda, hay una casa, eso es innovar, eso es tal. En este momento la única estrategia que hay es llevar el negocio hacia adelante, promocionarte. Ya nos hemos promocionado durante todos estos años. Lógicamente, tiempo de pensar, eso es lo que creo que todos los empresarios y todas las personas, incluso en tu casa particular, nos ha dado lamentablemente mucho tiempo para pensar. A veces pienso qué hago aquí ya después de 46 años. Pero a la mañana siguiente me levanto y le digo que, pero si yo soy un chaval todavía, si aquí hay que tirar para adelante. O sea, la única estrategia que hay en este momento es hacer viable tu propio proyecto y seguir innovando en tu propio proyecto. Seguir ofreciendo. Ayer me mandaba un cliente a las 10 de la noche para felicitarme por un trabajo realizado y que quería que le hiciese mi trabajo. Esa es una estrategia, quedar bien con tu cliente, hacerle un buen trabajo y que el cliente venga a buscarte otra vez. Esa es la mejor estrategia que cualquier empresario pueda mantener. Lo demás, improvisar, pues mire usted, las improvisaciones en este tipo de negocio, cuando un negocio de muchos años, no vale la improvisación. Lo que vale es llevarlo bien, saber llegar al cliente, saber dar un buen servicio. Alguien me dijo hace muchos años que lo mío era una carrera de fondo. Yo creo que la carrera de fondo es cualquier empresario honrado que se precie, debe ser una carrera de fondo, porque el negocio no se hace para 3 días, si esto es una gran maratón, ¿eh? Esto no son los 1000 metros.
Bueno, qué bonito, y además puede servir de consejo para muchas personas que andan un poquito perdidas, pero ha dicho una cosa muy bonita, ¿verdad? Y eso de que un cliente pues le agradezca esa profesionalidad y le haya reconocido ese trabajo, la verdad es que también una gran satisfacción, pero es claro que lo ha hecho muy bien. Señor Fernando bueno. Guerrero, muchísimas gracias por atendernos. No sé si quiera añadir algo más en esta entrevista. Pues de añadir, lo que añadiría es el ánimo a todos mis compañeros, a todos los profesionales, de que sigan adelante, de que luchen, de que seamos positivos, de que nos unamos y de que no nos enfrentemos creándonos competencia el uno con el otro, sino que un país se saca adelante y una ciudad se saca adelante y un pueblo se saca adelante. Si todos estamos unidos, todos somos positivos y todos luchamos. Y muchísimas gracias y mucha suerte a todos. Ha sido un placer entrevistarle. Además, me ha venido muy bien porque es tan relajante este lugar, este sitio, que yo creo que, bueno, pues las personas pueden venir también a visitar las instalaciones y a ver las cosas tan bonitas, y realmente eso nos relaja mucho. Por lo menos yo como mujer me relaja mucho entrar en un centro que ya hacía tiempo que, claro, hemos estado aquí con el encierro, que no podíamos hacerlo, y venir y admirar las cosas bonitas y pensar, bueno, voy a decorar mi casa, tener esas ideas, tener la mente abierta en hacer cosas, y eso es fenomenal. Y es aquí en San Pedro de Alcántara que tenemos estas instalaciones. ¿De cuántos metros, Fernando? Son muchos metros aquí las que hay para visitar. Pues estamos por encima de los 700 metros, incluyendo la fábrica, lógicamente, que somos, no lo he dicho, somos la única empresa que tenemos nuestra propia fábrica de tapicería y fábrica de cortinas. Ese taller, ese taller. Superamos 700 metros cuadrados y la verdad es que es todo un reto, ¿eh? Yo empecé en 50 metros cuadrados en la calle Marqués de Estella, lo que es la Divina Pastora en San Pedro, y hasta ahora pues hemos navegado, hemos estado en tres sitios distintos, pero bueno, aquí estamos, esta es la ilusión. Y respecto a esto, pues serán todos ustedes bienvenidos y bueno, pues con muchísima ilusión volveremos pronto a estar al 100%. Gracias. Muchas gracias.